Hola, ¿qué tal de nuevo amigos de Andalucía? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí de nuevo con todos vosotros en esta ocasión para recomendaros un sensacional reloj smartwatch de la marca Haier. No es un reloj que tenga Android Wear ni nada por el estilo, es uno de estos relojes de origen chino, relojes con tecnología Bluetooth, que la verdad es uno de los mejores que he podido probar y espero que os guste bastante. Es un reloj que podemos encontrar por tan solo 42,47 euros en oferta en Geekbullin, y bueno, pasamos a hacer el unboxing para que veáis todo lo que nos ofrece este sensacional reloj que tiene un estilo muy similar al Apple Watch. Bien, como veis en la cajita, viene el reloj así muy bien presentado. Es un reloj que ahora entraremos en las especificaciones técnicas y en su verdadero handicap, que es que tiene un sensor de ritmo cardíaco que la verdad funciona muy, pero que muy bien. Como veis en la cajita, en esta perfecta presentación, viene el reloj, y si sacamos... lo único que nos va a venir es el cable USB, micro USB, para la carga del mismo, una carga que la verdad se hace bastante rápida, en apenas una hora, y este manual de instrucciones. Es un reloj que su principal característica es su tremenda pantalla LCD de 1,54 pulgadas y resolución de 240x240 píxeles, que la verdad a plena luz del día tiene un brillo espectacular y se ve realmente bien. Bien, vamos a entrar en las especificaciones técnicas del reloj, que va a ser compatible con Android y con iOS, o sea, con iPhone y iPad, ya que simplemente se conecta por Bluetooth. Como veis, ahora tengo la pantalla al mínimo de brillo y veis como la pantalla es una pantalla muy nítida. Como os digo, tiene una resolución de 240x240 píxeles y es una pantalla LCD de 1,54 pulgadas. Es un terminal, un reloj Bluetooth, no tiene para tarjeta SIM ni nada por el estilo, que la verdad yo lo estaba usando, lo llevo usando un par de días, y a la luz del sol se ve perfectamente bien. Como veis, a primera instancia tiene esta interfaz tan sencilla que simplemente desplazando así hacia la derecha o hacia la izquierda vamos a entrar en el cajón de aplicaciones, donde vamos a contar con un montón de aplicaciones. Tenemos la oportunidad de ponerlo en columnas de 4 las aplicaciones para que accedamos más rápidamente hacia ellas, o ponerlo en icono simple, o sea, cada aplicación un icono que se vería más grande. Como veis, cuenta con lo que tienen la mayoría de relojes de este estilo: podómetro. Este podómetro, a diferencia de Android Wear, para que nos cuente los pasos, lo vamos a tener que habilitar. O sea, vamos a tener que darle a iniciar la aplicación y ya podemos salir de ella, ya que está iniciada y nos va a contar los pasos. Vamos a detener. Lo mismo con el medidor de sueño. Medidor de sueño, cuando nos vamos a la cama con el reloj, si queremos que nos mida la calidad del sueño y lo que hemos dormido, sueño profundo, sueño ligero, etcétera, etcétera, le vamos a tener que dar a iniciar y ya podemos salir de la aplicación, ya que va a contarnos el monitor de sueño. Bien, como veis, tenemos para cambiar el tema desde aquí. Podemos poner este tema, donde cambian los iconos a esta forma tan simple. A mí me gusta el tema primero, le damos aquí. Y me gusta más este tema, que es más parecido a iOS. Y bueno, tenemos aquí, esto no me gusta a mí demasiado, es un monitor de vida sedentaria, para si estáis mucho tiempo sentado, según los minutos que pongamos aquí, pues el reloj nos avise para que nos levantemos de la silla y andemos un poquito. Eso es una chorradita que a mí no me acaba de gustar. Y bueno, después tenemos aquí control para la música. Hay que decir que la música que tengamos instalada en nuestro teléfono la vamos a poder controlar desde aquí, simplemente dándole al play, pues comenzará a sonar la música. ¿Qué más tenemos? Tenemos acceso a la cámara. Esto es captura remota. Podemos hacer una captura remota del teléfono, ya sea Android o iOS, como podéis ver aquí. Lógicamente, antes lo tenemos que emparejar con nuestro teléfono, que es tan simple como entrar en Bluetooth y buscar nuevo dispositivo, y se empareja desde aquí perfectamente. Como veis, lo tengo emparejado con el One E1001, que es el OnePlus X. Aquí tenemos un explorador de archivos, donde podemos explorar los archivos del teléfono. Y si seguimos subiendo para arriba, vemos que tenemos aquí un recordatorio, ¿vale? Esto es las notificaciones que recibamos.
vamos a tener que instalar una aplicación, pues a través de esa aplicación vamos a poder habilitar las aplicaciones que queramos recibir notificaciones. A diferencia de otros relojes Bluetooth, este notificador sí que, por ejemplo, si nos mandan un WhatsApp varias personas, vamos a recibir el WhatsApp y desde aquí lo vamos a poder leer e incluso entrar a la conversación con esa persona. En otros relojes del estilo, del mismo precio que he podido presentar aquí en Android 6, tenemos que instalar Bluetooth Notifier, que es una aplicación que va realmente mal, y aquí viene con una aplicación integrada que ahora os enseñaré cómo se descarga, que la verdad va muy bien e incluso podemos acceder a las conversaciones de nuestro WhatsApp o, por ejemplo, de nuestros correos electrónicos según lo que hayamos habilitado. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos un calendario, que como veis aquí nos marca el día de hoy, miércoles día 30 de diciembre, y si estamos aquí, vamos al modo calendario, ¿vale? Si vamos hacia atrás, veis que es muy fácil de utilizar, podemos activar alarmas, simplemente clicando en más, y desde aquí podemos buscar nuestro teléfono si no lo encontramos, simplemente dándole aquí. ¿Veis cómo ya está sonando mi teléfono? Ya lo he encontrado. Pues le damos a parar. Esto es un buscador. Aquí tenemos acceso al registro de llamadas, a los mensajes. Le damos aquí. Vamos a entrar a la lista de mensajes. Como veis, aquí tengo un mensaje recibido. Simplemente entrando aquí, pues vamos a poder leer el mensaje. Como veis, es muy bueno el reloj. A mí me está gustando bastante. Le veo mucha utilidad. Desde aquí tenemos acceso al marcador telefónico para hacer cualquier llamada. Siempre vamos a llamar desde el teléfono, pero vamos a poder hablar y contestar desde aquí, desde el smartwatch, ya que tiene un potente altavoz, como habéis escuchado, y tiene micrófono incluido para que nos oigan perfectamente. Y bueno, desde aquí accederemos a la lista de contactos, donde simplemente, veis, vamos a ver todos los contactos que tengamos asignados, o incluso si hacemos un desplazamiento vamos a entrar por la letra, por la inicial, ¿vale? Vamos a hacer una búsqueda más rápida. Si seguimos hacia arriba, una de las cosas que me gusta este reloj, como os he dicho, es el nivel de brillo que tiene. Como veis, lo tengo al mínimo, pero si lo subimos al máximo, vamos a ver si le doy bien. Veis que tiene un nivel de brillo muy, muy bueno. Ya os digo que en la calle se ve perfectamente y, bueno, es muy funcional. Esto es una aplicación que he instalado a través de la aplicación que nos tenemos que descargar para controlar las notificaciones del móvil. Después tenemos cámara fotográfica, las propias configuraciones y, como os digo, tenemos también una... Desde aquí vamos a acceder a la cámara, que la cámara está realmente bien. Como podéis ver, aquí me veis y simplemente, haciendo así, vamos a hacer una captura. Como veis, tenemos la captura y la verdad es que está muy bien la cámara para ser una cámara de un reloj. Si vamos aquí, vamos a ver las imágenes que hemos tomado. Y como veis, la vemos aquí en grande y simplemente con estos gestos volvemos hacia atrás. Desde la configuración vamos a configurar todo lo del teléfono. Configuración Bluetooth, reloj, sonido, vibración, volumen, etcétera, etcétera. Y lo que os digo, tiene grabadora de sonido y tiene... cronómetro, a la vez que tiene el monitor de ritmo cardíaco, que este sería para tomarnos el pulso una vez, ¿vale? Y el otro es para tomarnos el pulso cuando estamos haciendo ejercicio de manera continuada. O sea, mientras le demos a iniciar, la aplicación ella sola va a ir tomándonos el pulso de manera continuada para ver los picos, las bajadas que hacemos según el esfuerzo que estemos realizando. Está muy bien el medidor de ritmo cardíaco, ya os digo que es una... está bastante bien. Después, lo que os digo, si queremos instalar la aplicación para poder controlar nuestras notificaciones, vamos a necesitar el teléfono. Aquí tengo el teléfono. Vamos a sacar el teléfono, vamos a clicar aquí y, como veis, nos aparece un código QR. ¿Qué tenemos que hacer? Pues echar mano de una aplicación como Barcode Scanner, que la tengo aquí instalada. Abrimos el escanador de código de barras y ahora simplemente escaneamos el código de barras. Nos vamos aquí a abrir con el navegador. Voy a ponerlo así. Voy a bajar el brillo. Hombre, tampoco tanto. Ponemos así a la mitad. Y como veis, nos aparece esta pantallita donde tenemos las dos aplicaciones en chino y la tenemos en inglés. La primera sería para Android, esta de aquí, la que hace 1, 2, 3. La tercera sería para Android y la cuarta sería para iOS. O sea, teníamos que descargar esta de aquí y simplemente con clicar aquí le damos a abrir con el Play Store y, como veis, nos aparece la aplicación Fundowear, que la podemos descargar desde el Play Store. Una vez instalada, la vamos a abrir y vais a ver cómo podemos controlar muchísimas cosas de nuestro terminal. Esto de los pasos, como os digo, si no tenéis el podómetro activado, pues no se van a sincronizar los pasos. Vamos a hacer un desplazamiento lateral y, si nos vamos a la opción salud, desde aquí vamos a controlar todas las veces que nos hayamos tomado el pulso. Se va a sincronizar directamente con el reloj y aquí nos va a aparecer detallado el informe
de las últimas pulsaciones que nos hayamos tomado con el medidor. Como veis aquí, la última ha sido 60 y aquí tengo 60, 66 y 91 en diferentes horas del día. Ya os digo que funciona muy bien. Yo no me esperaba que funcionara tan bien con un terminal que apenas vale 42 euros. Para iniciar esta aplicación, nada más la instalemos, vamos a tener que registrarnos. Es muy fácil. Ponemos nuestro correo electrónico de Gmail o el que queramos, Hotmail o el que nosotros queramos, y tenemos que clicar en el enlace de confirmación y después iniciar con nuestro correo electrónico y nuestro password, que le habremos elegido personalmente. Lo que tenemos bueno de esto es que desde aquí podemos sincronizar data. Desde esta parte de aquí, dando aquí, vamos a sincronizar la data que tengamos en el reloj, o sea, las pulsaciones que nos hayamos tomado, los pasos que hayamos hecho, el medidor del sueño, etcétera, etcétera, para tenerlo aquí en la aplicación. Y desde aquí, mis aplicaciones, vamos a poder instalar todas estas aplicaciones que son de la casa. Y por ejemplo, tenemos Yahoo Weather y estos estilos de relojes, que ahora os enseñaré en el smartwatch. ¿Qué más tenemos? Volvemos hacia atrás y desde aquí nos podemos fijar las metas, los pasos que queremos hacer al día y, bueno, diferentes configuraciones que tenemos aquí. Esto ya es personal cada uno. Y si nos vamos otra vez hacia atrás y nos vamos a configurar, de aquí vamos a poder configurar todo lo relacionado con el teléfono. Por ejemplo, configuración de usuario. Aquí vamos a poder poner nuestra edad, sexo, peso, talla, o sea, altura. Desde aquí, aplicación notificación, vamos a seleccionar lo que queremos que nos notifique. Por defecto viene Call Service y SMS Service, para que nos avise de las llamadas entrantes y de los SMS recibidos directamente al smartwatch. Y como podéis ver, yo tengo habilitado WhatsApp, Wallapop y Telegram. Siempre que me llegue una notificación de estas aplicaciones, me va a llegar al reloj. Y por ejemplo, las notificaciones de WhatsApp las voy a poder leer directamente. No hace falta, o sea, no me va a avisar de que solo tengo una notificación de WhatsApp, como ocurre en otros relojes de este estilo, sino que vamos a poder clicar en la notificación y ver la conversación íntegra con esa persona. Una parte muy buena. Y después tenemos para poder activar las notificaciones del sistema. De aquí tenemos Gmail, tenemos Google Plus, Hangouts. Esto ya cada uno a su historia se lo tiene que configurar a su gusto. Yo me he puesto las notificaciones justas. Después deciros de que lógicamente cuando estamos conectados con Bluetooth, todo lo que hagamos con el teléfono pues va a sonar ahí en el reloj a través del altavoz, ya que es una configuración básica de Bluetooth. ¿Qué más tenemos aquí que mirar? Marcación de emergencia, tenemos para incluir 5 números de marcación de emergencia y configuración de alertas. Esto yo lo tengo desactivado, ya que cuando me alejo del reloj apenas 6 metros, ya me está pitando el reloj y el teléfono avisándome para que no lo pierda. Entonces a mí es molesto, no suelo alejarme mucho del teléfono, pero bueno, es bastante molesto, o cuando nota que el Bluetooth se ha desconectado, también pita. Entonces es bastante molesto, por esto lo tengo desactivado. Si queréis activarlo, simplemente tenéis que clicar aquí y se activará la detección de cuando nos separamos del smartwatch. ¿Qué más tenemos? Como veis, es una aplicación muy, muy, muy buena, muy, muy completa. Me he quedado asombrado. Bien, vamos de nuevo al reloj y ahora me lo voy a ajustar a la muñeca para que veáis cómo va para acabar, para que veáis cómo va el medidor de ritmo cardíaco en los dos sentidos que tiene, tanto en el fijo, o sea, en el continuo, como en el de una sola vez. Aquí tengo el reloj. Vamos a ver si lo podemos ver bien. Aquí tengo el reloj. Ahora simplemente vamos a hacer un desplazamiento. Vamos a ir a las aplicaciones y vamos a ir al ritmo cardíaco. Este sería para medirlo una vez. Le damos a iniciar y ahora vais a ver cómo empieza a vibrar y está tomando el ritmo cardíaco. En apenas 30-40 segundos nos va a dar la lectura de nuestra medición. Como veis, me da 60 pulsaciones por minuto y ya se quedarían grabados. Y si accedemos aquí y a historial, pues nos va a marcar todo el historial de las veces que nos lo hayamos tomado. La verdad es que va muy bien. Después, si estamos haciendo deporte y queremos algo continuo que nos vaya monitorizando el ritmo cardíaco, simplemente tendremos que entrar al icono de al lado, a este de color azul, y darle a iniciar. Y durante el recorrido que estemos haciendo, si estamos andando, si estamos caminando, si estamos corriendo, pues nos va a hacer aquí el medimiento de nuestro ritmo cardíaco. Tarda un poquito en empezar, pero después vais a ver cómo va haciendo. Como veis, ahora estoy a 71 y, bueno, va a hacer una medición continua. Lo mismo, aquí tenemos para acceder al historial, y mientras que no lo paremos, aunque salgamos de la aplicación,
va a hacer nuestra medición de ritmo cardíaco en el ejercicio que estemos haciendo. ¿Veis? Ahora ha pasado a 95 y bueno, esto es muy, pero que muy útil y que la verdad me ha asombrado mucho en este smartwatch, que ya os digo que vale su peso en oro. Por apenas 42 euros tenemos un buen reloj que incluso si tenemos instalado en nuestro terminal Android Google Now Launcher, vamos a poder interactuar con él con el comando de voz de OK Google, ya que si lo tenemos en el teléfono, pues no va a funcionar perfectamente para hacer una llamada o por ejemplo. OK Google. Mandar WhatsApp a Vanessa García Nicolás. Hola, ¿qué tal? Todo esto está ocurriendo en el teléfono, como podéis ver. Entonces ahora mismo va a mandar el WhatsApp. Este es tu mensaje de chat. ¿Quieres enviarlo? Sí. ¿Veis? Pone mensaje enviado y todo esto ha sonado por el reloj. No es la misma utilidad que nos da Google, o sea, un reloj Android Wear, pero la verdad es que es muy resultón este reloj y la verdad es que la batería dura bastante, 72 horas en espera, o sea, en stand-by, y hasta 8 horas en llamadas. Y lo mejor de todo, que es una pantalla sensacional, un tacto muy bueno y a plena luz del día se ve fenomenal.